Bien, pues ya retomamos y estoy chascona. Anduvimos afuera con la Petra, con el Jota, el viento, aunque no sé, no me voy a mejorar mucho, pero bueno. No. Fuimos al Pierre Fort con nuestra campaña El Juguete. Quiero contarles, amigos auditores, que igual aprovechar de dar gracias a todos los colegios que nos están cooperando. Estar con los niños pequeños igual es una maravilla. Pero hoy día tengo invitada a otra maravilla, que es nuestra gran amiga y también, por supuesto, por qué no decirlo, colega Scarlett Córdoba. Estuvo trabajando con nosotros un buen tiempo, que aprendimos a quererla también, que todos los días llegaba, los miércoles llegaba atrasada, apurada, siempre corriendo. Pero aquí está con nosotros porque la verdad es que nos trae muchas novedades, muchos proyectos, muchas cosas que ella ha estado haciendo. ¿Cómo estás, Scarlett? Muy bien, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ya. Lo primero, darle un beso, un abrazo, como siempre, a los queridos Radio Escucha. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, efectivamente, tuve el programa El Contigo Mujer y aquí estamos de vuelta. Gracias, Ninet, por apoyarme hoy día. Un beso, un abrazo. Y sí, efectivamente, te puedes arreglar la chasquilla porque te ves hermosa. Ay, gracias. Sí, hay que quererse. Sí. Eso fue lo primero que aprendimos contigo, mujer. Sí. Que las mujeres teníamos que siempre querernos. Y darles la gracia a los radioescuchas, a la radio que me hizo crecer tanto. Que efectivamente el programa terminó hace unos cuantos, en abril, uh-huh. ¿cierto? Y crecí tanto que yo hice una promesa de levantarme como diseñadora gracias al poder que me dio la radio. Y bueno, en eso estoy, invitándoles a la Feria de Emprendimiento sí. que vamos a tener este fin de semana por FOSIS. Sí, que va a estar muy buena ahí en el Liceo María Betty. En el Liceo María Betty, desde las 3 de la tarde. La entrada es gratuita, pueden ir con los niños. Y van a haber 40 expositores. Y dentro de eso voy a estar yo, diseñadora de vestuario Scarlett Córdoba, lanzando mi línea de vestuario creada, confeccionada por mí para las mujeres magallánicas. Eso me gustó. Eso es. Para las gorditas, para las no tan gorditas. Para el real vestir, vivir de Magallanes, uh-huh. nosotros las mujeres y los hombres. En este caso, las modelos, estoy feliz porque van a ser modelos desde los 30 hacia arriba, con diferentes tallas, pero tallas que nosotros vemos en la calle, nosotras, nuestro cuerpo real, cómo vivimos y cómo nos alimentamos en Magallanes, uh-huh. no tan gorda, pero de todo, después de haber sido mamá. Entonces, en esto está basado esta línea de vestuario. ¿Ya? Jóvenes, después de haber sido mamá, y mujeres ejecutivas, trabajadoras, mujeres que nos gusta arreglarnos para salir, las invito que vayan a potenciar. Tenemos desfile de moda, comienza a las 6:30, seguramente. El desfile. Ya. Esa es la línea Scarlett Córdoba de Atelier Confecciones. Ah, qué genial. Oye, Scarlett, cuéntame, y cuando tú te inspiraste para hacer todos estos vestidos que acabamos de ver con mi amiga, con mi colega Petra en el FE, y que ustedes, amigas auditoras, mañana van a poder disfrutar si va personalmente al Liceo María Betty a ver esta colección y este desfile, ¿cierto? ¿Tú te inspiraste en qué? Por ejemplo, en la Patagonia, ¿en qué? Porque vi unos vestidos que tienen particularidades como bombacha, o sea... Me inspiro en el cuerpo de nosotras, uh-huh. de la mujer después de haber sido mamá por varias veces. Me inspiro en que tenemos que seguir siendo sensuales, pero naturales. También me inspiro en que somos magallánicas, por lo tanto sí, somos un poco más recatadas. Me inspiro en que nos gustan los colores, no encontramos los colores adecuados. Y me inspiro en que les calce bien, que nos tape el último rollito que tenemos al lado, la cadera que siempre cuesta tapar. Uh-huh. Y que la cintura sea un poco más arriba y que nos aproveche de amoldar la cadera. Uh-huh. Entonces, que son los conceptos que uno... Es más difícil encontrar cuando la ropa viene en serie desde la China o... Porque no viene pensando en el cuerpo lo que es latinoamericana y mucho magallánico. No, y mucho menos magallánica. Solamente en la línea asiática, que es como plana. Y concepto sí. SML. Sí. En este caso el concepto es SML, pero siempre un poco más largo, acentuando lo que es la cola, pero entendiendo después de haber sido mamá con el rollito de la cadera, cómo enfocarle que quede tan bien puesta. Me parece. Ahora, los colores, porque siempre decimos que las magallánicas en general nos vestimos como por el mismo tema del clima, muy triste, siempre el negro. Tú ves Magallanes plagado de parcas negras, uh-huh. café, azules.
Tú ves muy pocas parcas, digamos, de colores vivos o abrigos de colores vivos porque vivimos como en invierno todo el año y nos tapamos un montón. Entonces, bueno, es cierto porque hace bastante frío, pero como que caemos también un poco en la depresión en Magallanes, pues entonces hay que liberarse de eso. Sí. Bueno, las tendencias mías en esta colección van a ser colores tierra mezclados con colores. Significa que yo mezclo dos colores siempre, algo con varios colores, más el color tierra, que pueden ser de la gama desde los beige, café, grises, café oscuro, café más claro, y se pueden mezclar con los otros tonos, que pueden ser hasta lila, morado, calipso, rosado y fucsia. Entonces, qué lindo. Si tú haces mezclas de colores, también tú estás haciendo que la mujer se atreva a mezclar colores, no solamente de una línea, también cuando se ve el desfile y en el stand van a estar los accesorios, desde los bolsos hasta los collares, que nosotros también, dentro de esta línea, todos hechos, mira, por mí. ¡Qué genial! Porque fue un concepto diseño completo. Uh-huh. Una diseñadora crea y diseña la cartera, el vestuario, los accesorios, incluso hasta los zapatos. Me parece. Ahora, bueno, tú esto lo has hecho desde siempre, pero ahora, sí. ¿En qué, cómo te enfocaste? ¿Qué te dio? ¿Por qué empezaste de nuevo con tanto ímpetu? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo que, tu cable a tierra? ¿Qué es lo que te lleva a hacer estas cosas tan bonitas? El cable a tierra fue el programa Contigo Mujer de Radio Polar. Porque en el programa nosotros siempre hicimos el llamado que la mujer nunca parara de soñar. Siempre llamé e invité a mujeres emprendedoras de la región diciéndole, se puede. Y esa fue la primera inspiración. Yo estuve ante una radio, ante una televisión, diciendo podemos. Y qué mejor que yo puede si yo estuve con ese concepto. Claro. Eso es lo primero. Luego la familia, el apoyo de mi hija, de mi hijo, para que yo pudiera hacer esto. Es súper importante. Esto fue Expo Fosis o Fosi. Como entidad me dio esta oportunidad porque yo hice un proyecto a través de FOSI, me lo gané y le di vida a esto que yo gané. Por lo tanto, uno es haberme creído que FOSI me haya potenciado, me esté apoyando, el CERNAM también en algún minuto me apoyó y sobre todo mis compañeras y amigas. Por lo tanto, esto es un crecimiento que no dejé escapar. Yo dije, las oportunidades las detengo y son mías. Y esto es lo que hice, fue atrapar y dejarlas para mí, haciéndolos en positivo, y hoy día voy a dar los frutos hacia la gente, esperando que me apoye, les encante, sabiendo que hago desde la talla 40 hasta la 54, 56, no hay límite, porque pienso en nosotras como mujeres, magallánicas, tanto de la ciudad como las que están fuera de la ciudad. Ahora, Scarlett, tú vas a estar en un stand específico. ¿Esto tiene número o cómo? ¿O hay que ubicarte? Hay que ubicarme a través de... van a estar los stands, todo lo que es vestuario va a estar en un primer piso. Ah, ya. Del Liceo María Betty de Menéndez. Del Liceo María Betty. En Arturo Prat. Y ojo que es gratuito la entrada. Sí. Entonces, en otro nivel va a estar la comida para que no se mezclen con aroma. Ah, por supuesto. ¿Es cierto? Luego también el vestuario está junto con belleza. Eso es otro muy interesante. Ustedes pueden ir, se pueden hacer la manicure. Se pueden pintar las uñas. Sí, pues claro, la manicure. Y luego a lo mejor pueden pasar a comprarme una ropita y se van arregladas para la fiesta de la noche. ¿Cierto? Genial. Va a haber de todo. Vuelvo a decir, hay 40 expositores, hay una amiga que está haciendo buzos también. Mira, los buzos son para todo el año. Hay de todo. Lo importante es que hay que apoyar a la emprendedor y emprendedora de la región. Y esta es una tremenda puerta y ventana hacia la población de Magallanes y alrededores. Ahora, bueno, también obviamente que está tu espíritu, el espíritu tuyo. Una mujer con varios hijos, ¿cierto? Ocho hijos paridos, 7 vivos. O sea, es un buen número. Sí. La Scarlett, que no, de verdad, tu físico no dice eso, pero genial todavía. Pero ahora, por ejemplo, yo creo que tú eres un incentivo para las mujeres que quieren hacer las cosas y no se atreven. Porque uno de repente dice, sabes que yo quiero hacer esto, pero me da miedo, mira bien, mira mal, es que Punta Arena muy chico, no hay mucho mercado, que bla, 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 y listo. O viene alguien y te desanima y te dice, no, que voy a andar leseando, hinchando, cuando tú tienes aquí tu casa, típico, de repente, ¿cierto? De algunas parejas igual, o del machismo que impera en Chile en general, ¿cierto? No, pero tú puedes hacer otra cosa,
Pero, o sea, yo Mira. Creo que las mujeres de Magallanes y de cualquier lugar del mundo pueden hacer lo que quieren si lo sienten y tienen las ganas de hacerlo. Yo creo que la clave es que a veces nos detenemos, nos estancamos soñando en grande, uh-huh. con lo que uno no tiene, sí. y dejamos de ver lo que tenemos. Hay que atreverse con lo que uno tiene y abrir camino y puertas para que se vaya con lo que tiene. Uh-huh. Porque si tú empiezas con lo mínimo, eres capaz de dar el máximo y en poco tiempo lo vas a lograr. Entonces, perder el tiempo en querer tener algo es que yo no puedo porque no tengo la tienda. Sí. Error. Yo sí puedo porque no tengo la tienda. Es cambiar el concepto sí. para que puedas hacer credibilidad y tú misma vayas teniendo potencia en ti misma y abriendo puertas de acuerdo a lo que tú te dedicas. Uh-huh. Yo invito a eso. A no tanto soñar con lo que no tienes y mirar qué es lo que tienes. Uh-huh. Muchas veces, no, es que no tengo plata para comprar tela. Pero tienes ropa que no la has usado, está antigua, a lo mejor ya no le queda chico y pueden que retazos estén buenos. Sí tienes tela. Entonces, uh-huh. mirar ese vuelco de lo que no tengo a lo que sí tengo. Y uh-huh. con lo que tengo empezar. Y acercarse a las entidades que te puedan apoyar. Buscar la fórmula. Y de eso está FOSI, está el CERNAM, está el SENSE. Hay de todo, PRODEMU. En general, la línea para apoyarnos como mujeres está. Y no tener vergüenza uh-huh. a que te puedan apoyar. Por supuesto, de todas maneras. Bueno, esto comienza entonces mañana de 15 a 23 horas. ¿Es largo el tirón, ah? Sí, va a ser largo, pero es entretenido porque estamos o sea, como feria se pensó seguramente en las personas after hour después del trabajo. Sí. Entonces, la que salga la pega se va a emporofillar, ¿cómo era la palabra? Emporofillar. ¿Te acuerdas que la una palabra decía, antigua? Ya, antigua. Sí. Emporofillar y sí. se van a arreglar bonitas, hermosas y después se van al happy hour o al after hour. Sí. Y tanto para los hombres igual, ¿eh? Así que. Sí, y lo bueno también que importante que esto es, como tú dices, familiar. Sería de bueno de repente que las parejas o los esposos acompañaran a sus mujeres, pues. Y no se queden en la casa. Oye, van a ver modelos. Sí, pues. Ay, tienen que ir. Pero lo importante es ver la ropa para que a él le guste cómo esté su mujer. No que desee en otra, sino que cómo uh-huh. yo deseo que mi mujer se vea así. Para verla a ella. Sí. Y ella también, en general, para un apoyo, para aprovechar de ver, hacer contacto. Uh-huh. Sí, eso es. Hacer redes, buscar la tarjeta, a lo mejor no van a comprar el tirobuzo, puede que sí, pero ya van a tener dónde, a quién mandarle a hacer el buzo, diferentes colores, diferentes colegios. ¡Uy, qué genial! Eso es buenísimo, sí. porque Marcy lo empiezas a hacer antes y ya sabes que hay alguien que lo fabrica talla, no SMR, sino que empieza a hacerlo más personalizado. Y yo potencio mucho a mi compañera que se dedica a hacer los buzos, porque los buzos del colegio no solamente se ocupan en marzo. No, todo a veces, el año. Todo no, el año. Y no duran todo el año. No duran todo el año. Entonces, a potenciar ahí a una compañera amiga. ¿Cómo se llama ella? Ay, no me preguntes. No, yo te le acuerdas. Di. No, qué pena. Mañana la vamos es a la única que hay que hace uso. Sí. Por lo tanto, va a estar ahí. Y sobre todo, dar muchas gracias a las amigas que son. Es un grupo, tengo un grupo de 10 mujeres emprendedoras uh-huh. de la región. Que han algunas salido potenciadas por entidades y otras que no. Obvio. Pero entre nosotras nos potenciamos. Obvio. Y ellas son las modelos. Ah, ¡qué genial! Ellas son las modelos. Me parece, qué lindo. Genial. Sí. Bien, pues, oye, Scarlett, de verdad te felicito porque veo que sigues trabajando con todos esos niños, más con una bebé. ¿Todavía una bebé? Todavía tengo bebé. Pero, y también va a modelar ella, porque también sé que. Un poco machucada, pero. Un poco machucada se me cayó de ella. Pero. ¡Qué terrible! Tú que me pones en aprietos, no quiero hablar de esto en la radio. Tú me llevas a un nivel. Pero que eso es importante porque te conocen que eres una mamá emprendedora, tiene todavía una bebé, imagínate. Sí, con accidentada, pero nada grave. Pero va a estar ella también desfilando una chaqueta. ¡Qué bonito! Que ella tiene 2 años y medio, por lo tanto, para que vean que se puede hacer vestuario desde la talla 0 hasta sin parar. No hay tope. Me parece. No sé qué más decirte, pues felicitarte, Scarlett, y ojalá que tengas otro proyecto radial para que te volvamos a tener acá. Pues. Bueno, ojalá podamos trabajar en eso, o a lo mejor, ¿cuándo te vas de vacaciones? ¿Ah? ¿Febrero? Ahí te puedo asistir.
gusta cuando tú estás de vacaciones, te apoyo. ¿Te parece? No estoy acerruchando piso. No, está bien, está pero bien. Es para que tú puedas salir tranquilamente, sepas que yo te puedo apoyar, quiero, ¿cierto? Lo que más quiero es descansar. Exacto. ¿No? Obviamente. Invitar nuevamente que esta es la Expo FOSI, una tremenda oportunidad, una ventana para que nosotras como empresarios, microempresarios, como emprendedores, como soñadoras y soñadores, uh-huh, soñemos en grande. Yo le agradezco a FOSI por haberme ayudado a soñar y que me esté entregando la puerta. La puerta y me la está abriendo para que yo exponga y para que la gente, las mujeres, hombres, niños de la región, conozcan este nuevo concepto y se aprenda y uno se atreva a ser diseñadora, que es algo maravilloso y que nunca hay que mirar en menos lo que uno lleva en el alma y que tú puedas transmitir y llevarlo en las manos para que los demás lo puedan usar. Eso es importante. Yo cuando diseño y fabrico, no, nunca se repiten las prendas. Me parece. No hay nada igual a lo otro. Pueden haber una diferencia de colores, pero la verdad es que no hay nada igual a nada. Qué bien. Te felicito, Scarlett, de verdad. Bien, pues, muchas gracias por la visita. Que te vaya bonito. Mañana te voy a ir a ver allá al stand. Y yo mandarles un abrazo a todo el mundo, que tenga una linda Navidad. Pero sobre todo a mis compañeras, mis amigas de mi grupo, van a dejar de trabajar por estar potenciando el desfile de moda y para potenciar mi línea de vestuario. Yo invito a la región, vayan, es gratuito, va a haber comida, empanadas, hay lugar donde tomar café, hay juegos inflables para los niños, sí, va a haber un jardín donde se puedan quedar los niños más chicos para que la mamá y papá puedan caminar y transitar tranquilo. Uh-huh. Le agradezco a FIDE 12 y a todas las mujeres que trabajan y hombres de FIDE 12, sobre todo lo que es FOSI, gracias por sus puertas y su confianza. Y yo no iba a estar, esto sí que es importante. Me fueron a invitar y dije, no puedo porque no tengo ropa. Y me dijeron, no, es que el director dice que usted debe estar porque habían visto 3 o 4 prendas. Y dije, ¿seré capaz? ¿Ustedes creen? No, sí. Fue un tremendo desafío. 2 semanas. Trabajando a full time. A full time para sacar esta colección. Me parece. Así que le pido el apoyo a ustedes. Gracias, mi amiga y amigos Radio Escucha. Y gracias por toda la energía que ustedes me entregaron sin que ustedes la vieran. Me parece. Muchas gracias. Un abrazo grande para ti, Scarlett. Gracias. Ya, Leito, nos separamos un ratito, ¿ya?